Jake and la sangre azul, yeah, yeah. Hola familia, esto es un nuevo episodio de La Costa Más Rica Podcast. Hoy tenemos un invitado súper, súper, súper especial. Pero antes de ir con el invitado, primeramente decirle gracias a Dios por un día más, por estar realizando el sueño, por estar haciendo lo que nos gusta. Siempre es una bendición. Y segundo, darle gracias a nuestros patrocinadores oficiales, como lo es Epic Store y Red Bull. Ya saben, Epic Store, una tienda virtual que le consigue todo lo que le puede facilitar a usted la vida, todo lo que ve en TikTok, todo lo que se hace viral, ellos lo tienen, y si no lo tienen, lo consiguen. Y también a la familia de Red Bull, que nos da alas cada mes para estar con toda la energía. Y ya saben, ahora sí, vamos con el invitado especial. Tenemos nada más y nada menos que uno de los productores más grandes del país, filmmaker más grandes del país, artista más grandes del país. Ha trabajado con las colaboraciones más importantes a nivel internacional, creo que lo puedo decir yo. Ha estado en escenarios más grandes de Costa Rica. Una leyenda completa. Tenemos al señor DJ P. Ah, madre. Estoy nervioso después de esa intro. Bueno, hermanito, gracias por estar acá. De verdad, ya era hora, sí, de tener a la persona que me ha dado la mano desde el puro principio, la verdad. Y quiero hablar un poco de usted. Uh-huh. Quiero hablar del inicio. Sé que ya mucha gente lo conoce, pero yo me gustaría hablarle un poco. ¿Quién es DJ P? DJ P es... Man, ni sé quién es. Es una hora rara, man, porque digamos... En el proceso creativo, en la música, madre, digamos, si estoy escribiendo una canción, si estoy grabándolo, a veces no me acuerdo de ese proceso. Hasta que ya estoy como en mezcla, como que me entro en razón de lo que pasó. Ajá. Entonces siento como que sí hay una diferencia entre DJ P y Pietro, que es... Okay. ¿Me entiendes? Es como una vara que... Como es como otra persona que me apodera el cuerpo para hacer las varas. Y cuando ya entro en razón, no me acuerdo lo que pasó. Eso es una loquera. Es una loquera. Sí. Mae, ahora que hice eso, me interesa más entonces la pregunta, ¿quién es Pietro? ¿Quién es Pietro, mae? Es mae tímido, mae calladito, siempre ando en su viaje, mae. Un pijón también, borracho. y mae, gente que dice que soy muy serio, otra gente que dice que soy muy feliz. Sí. De ahí como que dice Case, soy Géminis, entonces soy como doble cara que dicen. Puta, no, qué sé, difícil, dos personalidades. Tengo malas experiencias, las mujeres Géminis me han hecho daño. No te cuida yo. Mae, ¿dónde nació DJ P? Es algo que la gente... San Carlos, ¿sabes qué sabe San Carlos? Céolaos. Porque a veces la gente dice, es que Toledo nació en Inglaterra, P es más tico que el gallo, los dos realmente. Sí, mae, es que... Mis tatas tenían una finca en Sarapiquí, en La Virgen, en Sarapiquí, y el hospital más cerca en el 84 era Ciudad Quesada, San Carlos, mae. Okay. Eso era pura allá, piedra, eso, para llegar, ¿verdad? ¿Usted cédula qué? Dos, a la abuela. Ok, mae, un dato, yo ni sabía, yo tampoco sabía. Uh-huh. Mae, ¿y de esa niñez qué se acuerda IJP? Mae, de estar yendo, viniendo. No, yo a los 2 años jalé para Inglaterra, entonces yo no me acuerdo nada de Costa Rica. Okay. Hasta que volví, mae, en Inglaterra, hice el kinder allá y como el primero y segundo allá. Okay. Lo que me acuerdo allá es, aprendí manejar cleta, lucha libre, siempre jugando con Toledo y la vara, mae. Yo soy el menor de la familia, entonces de ahí el bullying al mil, ¿verdad? Sí. O era elevado. Dos contra uno siempre, yo y mi hermano contra Toledo, o Toledo y yo contra mi hermana, sí. Y eso es varas de hermanos, mae. Ok, ok, ¿Y cuando viene acá a Costa Rica? Vengo aquí a Tiquicia, mae, en el 93, okay. No sabía nada español, mae, y me tiraron a escuela pública de una vez. Fue complicado ese proceso. Totalmente y no entendía complicado, nada, mae. Nadie. Mae, yo me acuerdo, yo lloraba, mae. Sí, yo claro, lloraba antes de echar y mi mamá estaba así como, tiene que ir a clases, tiene que... Y yo es que no entiendo nada. Sí, legal. Y me entiende, pero ya, es parte de la vara. Así es mi tata. Ya, y como, digamos, lo que hizo a Toledo para que aprenda a nadar, lo tiró al lado hondo, mae. Sobre y nadie, sí, mae, así siempre ha sido, digamos, en la sí, casa mía, literal, mae. Literal, al tirarlos al agua. Así literal. Mismo, mae.
Mae, y en ese proceso, digamos, usted en el colegio, ¿hasta cuánto estuvo? Mae, llegué a quinto, imagínense, mae. Y ese proceso, ¿cómo era DJ P en el colegio? Porque eso me interesa, porque lo conozco ahorita, sabemos que mae, es que ahí, de séptimo a quinto, uno pasa por diferentes etapas, ¿verdad? Pero, por decirlo así, los últimos años, mae, era un fiestero. Yo fui de esos maes en esos años, Liceo San José, que yo fumaba cigarro. Okay. Siempre estaba fumando cigarro ahí en la plaza para los conocedores de esa vara, en Los Pinos, allá al fondo, mae. Liceo San José, así es. ¡Ah! ¡Pra! Todos los dos. ¡Qué buena nota, mae! Pero allá en Los Pinos yo siempre estaba fumando y como que, no sé, siempre me veía como más mayor que los demás. Entonces yo podía comprar cigarros, uh-huh, aunque era menor de edad. En ese tiempo era diferente la vara. Entonces yo vendía los cigarros más bien ahí. Okay, yo vendía en quinto. Como de noveno a quinto, mae. Okay. Eso fue el hustle que tenía, okay, ahí, mae. Okay. Vendía discos quemados también, mae. Fue en esa época que yo no estaba pidiendo plata a mi tata. Ok. ¿Usted quería su propia harina? ¿Quería moverse? No fue como que... Fue como una decisión que yo dije, mae, quiero hacer mi plata. Pero era como... Hey, yo era un pirata, mae. Entonces, yo bajaba música en los años que no era normal hacerlo. Entonces yo tenía toda la exclusividad y vendía los discos a DJs, a maes que nada más que son coleccionistas y esa vara, 16 mae. Años. Sí. Por ahí, sí. Va, hablemos de eso. Cuando usted conoció el internet. O sea, usted ya era un enamorado de la música, ¿verdad? Yo me acuerdo, mae, fue un compa mío que se llama Christopher, el mae. Digamos, yo compus en Inglaterra, mae, en la escuela, que yo tenía 6, 7 años, había una compu en toda la escuela. Era blanco y negro, mae, no había mouse, solo había puro comandos, es. Entonces, esto, mae, como ese HTTP, raya, punto sí, dos, es así, puros, como era, no le puros comandos, era, mae, blanco y negro, y yo jugaba un juego ahí que tenía, mae, pero yo aprendí cómo era el comando para entrar a la vara, mae. Entonces, okay, yo pedía ir al baño y yo me metía en la compu y estaba jugando, mae, pero... Ya cuando conocí el internet, fue Christopher que me dijo, mae, ve esta vara. Metemos en la oficina el tata y el mae pone porno. Y es mae, mae, y aclarar, antes para ver estamos porno estamos hablando era... que era como 10, 11 años, mae. ¿Me entiendes? Como 11 sí. años, yo creo. Y el mae dice, mae, ve esta vara. Y también se puede buscar la lírica de Tupac. Entonces era... Porque no era como el acceso a porno que es hoy en día. Claro. Había una... Habían varias páginas, pero en la página principal donde se metía, mae, usted tenía que meter el logueo y tenía que tener okay. ya tarjeta de crédito y todo. Entonces el mae se dio cuenta, creo que, no sé si este mae sabe esto, ¿verdad? Carlos, mae, que es el tata. Metíamos en la historia del internet, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba viendo? Y así pudimos ver ciertas cosas, mae. Entonces okay. era como... Y después el mae, imprimimos la letra de Tupac aquí, que se acaba de morir, y esas varas, sí, mae. Sí, entonces eso era como mi primer acceso okay. al internet, mae. Mae, cuando... O sea, usted el amor por la música lo ha tenido siempre. O sea, usted se considera que de chamaco... La música ha sido su pilar, cuando estaba triste escuchaba música, cuando estaba feliz escuchaba música. Mae, es que desde que me acuerdo siempre había música en la casa. Mi tata tenía una colección de vinilos, mae, un pichazo. Entonces el mae siempre estaba poniendo... En ese tiempo, mae, yo véalo así, loco, mae, yo ahorita tengo mis vinilos y toda la vara, mae, con la misma tornamesa Technics que mi tata tenía en los 80s. Así, bueno. Es el original de la vara. Sirve todo, es para DJ ese. Para scratchear y la vara. Entonces, hoy en día, usted tiene que tomar su tiempo para escuchar música. ¿Qué es tomar el tiempo? Mae, tiene que agarrar el vinilo, tiene que limpiar el vinilo, tiene que ponerlo, tiene que poner la aguja. Es una disciplina. Y después, en esos vinilos no duraba mucho, tal vez 15, 20 minutos por cada lado. Entonces, a los 20 minutos, 15, hay que darle vuelta, hacer la misma vara. Entonces, había que sacar tiempo. Entonces, yo veía a mi tata... Tomaba una tarde escuchando música, mae. No era como que hoy en día que usted agarra el phone y pa, usted sí, hace sí, play, sí. Ese no me gusta, siguiente, bam. Ese no, siguiente, no, allá usted tenía que escucharlo. Mae, era un despiche esa vara. Pero siento que hoy en día, ya que tengo mis vinilos, ya es como una aprecia la música diferente, mae.
¿me entiende? Con eso. Entonces no es como desechable, hay que tomar el tiempo y consumirlo de la manera como se creó. Como se creó. Más, ¿sabes qué? Eso que usted dice sobre la vara desechable, que cómo se ha hecho desechable la música, sí, demasiado rajado. Es todo, ma, en realidad, ma, es que hay mucho acceso, es muy fácil conseguir las cosas. Antes, cuando no era fácil conseguir, usted apreciaba. Ahora que ya, va hablando, viene otro. Ma, y eso es en todo, porque digamos, usted hay relaciones, sí, amorosas, que es igual, no me gusta este, tengo unas redes sociales que en cualquier, ajá, momento, pick one, y ¿me entiende? Sí, loco. Pero es en todo, ma, y lo vemos en artistas grandes que si no sacan música, uh-huh, se desaparecen, ¿verdad? Son muy pocos en realidad en la lista que se pueden dar el lujo. Que se pueden, mae, desaparecer por 5 años, regresar con algo, como y Justin es un Bieber, boom. Digamos. Justin, Eminem también, mae, es uno de esos. Tal vez hasta los más viejitos, mae, un Marc Anthony puede desaparecerse por un rato, mae, viene con algo. Y siempre va a ser un boom. ¿Quién siente usted ahorita que es grande a nivel mundial, que si hace eso, sí desaparece? Sí desaparece a nivel mundial. De los nuevos, porque digamos, si hablamos de mucha gente que puede volver e irse, es porque ya lo hemos vivido, entonces casi siempre vienen de tiempo muy atrás. Pero actualmente... Ma, es que, hey, si usted lo analiza, es como ellos van a volver. Uh-huh. ¿Una disquera detrás o vienen solos? Porque una disquera ya viene una inyección de dinero que usted va a saber que ya hay un regreso, ¿me entiende? Cuando es una vara más independiente, no van a llegar a una masa grande como una disquera, weón. Entonces, todo depende cómo es la manera. Yo creo que digamos, si Drake ahorita, mae, quién sabe si Bad Bunny también, mae, si en 5 años el mae no saca nada... ¿Cómo la gente recibe a Bad Bunny? Bueno, Bad Bunny ya digamos ahorita, después de este álbum que sacó de trap, porque se dio el lujo, uh-huh, diciendo, madre, yo soy Bad Bunny. Claro. Aunque tengo un álbum que va a significar mucho, un antes y un después en la música y en el género, uh-huh, urbano, saco un trap y, digamos, las estadísticas se han bajado mucho. En este tour que está haciendo de trap, uh-huh, ya se vieron que la boletería está un 60, un 65. Sí, pero eso es a dónde. En Estados. Es que viene muy, okay, diferente. Sí, si se va a Latinoamérica, va a llenar. Creo que la vara se puede cambiar, okay, un poco, man. Cierto, yo. Cierto. Eso es cierto. Sí. Ma, y ahora que usted decía eso, que antes había que escuchar la canción, uno no era skip, skip, skip. Uno consumía el álbum, porque, ajá, era álbumes que sacaba. Álbum. Entonces, no, usted sabe, consumía todo. Y usted sabe cómo funcionaba, era sentarse 16 más a decir cuál es la primera, ajá, cuál es la segunda, cuál es la tercera. Esta madre de él, que eso es muy, muy interesante, uh-huh, sacó un álbum donde no permitió ni el skip, ni que se cambiara el orden de aleatorio. Uh-huh. Entonces se metía al álbum y tenía que escucharlo. Y yo dije, mae, es que... O vemos a un Bruno Mars también que cancela los celulares en sus conciertos. O sea, son varas, uh-huh, que hasta el mismo artista está intentando. Los comediantes hacen eso también, mae, porque yo siento que esa vara, el teléfono, mae, es muy tuanis y la vara, mae, pero la mejor memoria es la que está aquí, mae. ¿Sabe cuándo me pasó eso? Ahorita que fue el de Buyo. Ajá. Man, no toqué el cel. Estaba en Puerto Vallarta, también estaba en medio de la jungla. Ajá. Pero no toqué el cel. Bien elevado, ¿no? Y ya, un poquito, la verdad. Estaba en Puerto Viejo, no se puede desperdiciar esa oportunidad. Exactamente. Y escuchando a Buyo. El ambiente se presta, man. Se presta. Y también las influencias. No, man, pero ¿cómo lo disfruté, man? O sea, celulares. Sí, claro. Con mi tío, con mi tía, que tampoco usan celulares. O sea, se disfrutó mucho, man. Fue otra vara. Usted quiere escuchar una loquera, mae. Yo analizo mucho el público en los conciertos, mae. Usted sabe, si estamos nosotros cantando, mae, estoy viendo el público. Si es otro artista que está en el pool, estoy analizando cómo el público reacciona al artista. Vi algo muy curioso. Chiquitas de 13, 14 años están backstage, ¿verdad? Estamos hablando tarima tipo festival, esos, okay, grandes, mae. Y entonces están a un costado ahí que nadie los puede ver. Ellas están en grupo de amigas de 5. Okay. Mae, salió G Mario a cantar. I wanna fuck you. Ellos, digamos, si G Mario está ahí, ellas están aquí. No están viendo a él. Y están todos con el celular matizado y nunca volvieron a ver a G Mario. Esa hora me asustó. Sí, porque es más, pues más rajar ya en redes sociales. Ya no es, voy a ir a ver el artista porque no lo están viendo. Que la gente me vea que estoy cerca de la... Sí, eso es muy cierto. Y yo, uy, mae, entonces,
quién sabe si uno va a tener brete dentro de unos años, madre, sí. Porque la gente no está consumiendo el concierto como debería ser. Realmente. La última vez que yo vi que no estaban con celulares de un concierto fue que llovió. Y fue lo mejor, la gente estaba, madre, pero vuelta loca. Había, madre, barro hasta aquí, todo el mundo estaba vuelto, pero vuelto. Loco. Se vino la lluvia y yo estaba saltando. Sí, y nadie estaba concentrando en el celular, güey. Qué triste. Entonces toda la energía era directo a la tarima, madre. También, eso se transmite a la tarima. Sí, exacto, madre. Fue una loquera ese día. ¿Sabes qué? Yo siento que cuando vino Bad Bunny, madre, esa entrada estaba como en 100, como 80 mil, la del VIP. Ma, yo pagué 2 tejas, yo no iba a ir. Y pagué 2 tejas solo por una presión social de estar ahí. Me decía la gente, ma, pero ¿cómo un artista no va a ver al artista número uno? Yo tenía razón. Después otra gente, ma, yo voy a ir, no voy a ir. Y empiezo a sentir esa vara, sí, y voy. Sí, sí. Y cuando voy... 2 tejas. Ma, veas cómo me duelen. Pero, ¿disfrutó? No. No. No, eso fue lo que quería decir. Era tanto la vara de que estaba pensando en... Sobre hypopeado, yo le digo. Sí. No sé si... No es sí, una sí, palabra le entiendo, eso, pero... Le entiendo, le entiendo. Lo hypeó uno mucho y cuando llegó no llenó la expectativa. Y tal vez no era el artista. Es el ambiente. Usted, su mente también y toda la vara, maestro. Entonces yo estoy más concentrado en que la gente me vea que estoy cerca, que dónde va a salir Bad Bunny, que aquí, que yo viendo el hijueputa show. Entonces ahí es donde uno también a veces cae, ¿sí? Entendiendo y sabiendo, claro. Como a la vista del artista, a veces también uno cae en esa presión. Sí, es como cuando la gente va al estudio con un famoso, un artista, y está más viendo a ver cómo la gente se da cuenta que está con ese artista que disfrutando con ese artista. Qué breteando, madre. Yo, madre, tal vez hay cosas que yo grabo, pero solo son, digamos, para mí. Yo hago unas varas, madre, home videos, que lo digo, madre, porque yo cuando estaba chamaco, recuerdo a mi papá tenía un camcorder ahí, madre, que grababa, digamos, vacaciones, eventos especiales, madre, no estaba editado, era pausa ahí, ponían stop y a grabar otro día, o 6 meses después, o lo que sea, hasta que se llenaba el cassette. Entonces yo empecé a hacer eso con mi celular. Y, madre, vieras todo el contenido que tengo ahí, que es digamos, el POV mío de lo que está pasando. Eso es muy loco. No todo es para redes, mae. No todo es para redes. Yo estoy usando una Handycam. Ahora solo uso Handy. Claro. Y he rajado como uno graba. Ahorita uno está buscando un momento importante para grabar. Que uno cree que es importante, ¿me entiendes? Porque tal vez es lo que vaya a tener más likes, va a tener más views, la gente le va a interesar. Sí. Pero cuando yo estoy con la Handy grabando, mae, por ejemplo, nosotros hacemos noche de póker los domingos. Entonces estoy grabándolos a todos, hablando tonteras. Y, mae, cuando yo vuelvo a ver ese video, mae, me llena un pinchazo. Es el mejor contenido que se puede hacer, porque usted al ver eso, el cerebro como que le activa ciertas varas, mae, donde usted puede recordar lo que estaba comiendo, el sabor, el olor, claro. Todo lo que está ahí, mae. Hay cosas que yo no he visto por 10 años, mae, y vuelvo a ver. Y se me activa varias memorias que yo no sabía que estaban ahí. Eso es lo más bonito. De eso, madre. Se trata. Para eso se inventó. Para eso se inventó. Sí, pero ya ahí no lo. Grabe a su hijo, grabe a su. Cuando van creciendo. Para eso se crearon las cámaras. Claro. Recordar momentos después. Ahora se volvió una vara súper también desechable. También, como estamos hablando. Sí, porque la gente graba, se despichó el teléfono y ya no tiene esa formación, madre. O si no lo postearon en Instagram. Como decía, o como me dijo Toledo una vez, me la voy a mis tatas. ¿Cómo usted graba varas que se borran en 24 horas? No tiene sentido. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿O qué? No entiendo. Y es la realidad de la vara. Ma, volviendo un poco a lo que era DJP, hablemos de sus inicios en la música como productor. ¿De dónde viene? Como usted productor. Dice, ¿de dónde usted viene? Porque ya sabemos que la influencia viene de casa, la música siempre ha sido parte de su vida, de que se acuerda. ¿En qué momento usted se interesó por hacer un beat o por grabar a alguien, las dos? Mae, vieras la loquera con eso, que yo trato de recordar que si había un momento que yo dije, mae, esto es lo que quiero hacer. No, es que así sucedió. Yo no estaba así ni, como que no estaba consciente de lo que estaba pasando. Tenía como 15 años, fue Radicales. Okay. Donde me metí en Radicales, mae, por primera vez, entonces empecé como rapeando. Okay. Después de eso, Toledo dijo, mae, usted es bueno en compus, mae. Te puede grabar. Eso era la filosofía de Toledo. Era bueno en compus, entonces grave. Usted puede grabar. Mae, porque trabajar el programa, mae, el DAW, el claro, DAW, no. ¿Verdad? De programas, mae, no es algo, es una vara completamente diferente
a lo que es, digamos, de crear música. No, pero digamos, en esos tiempos el manejar una computadora era una habilidad, güey. No había gente sí. que no sabía ni cómo encender una compu. Exacto. No había compus en la casa, güey. No todo el mundo tenía una compu, ¿me entiendes? Entonces, mae, empecé que Toledo me dijo, mae, usted puede hacer esa vara. Y algo me dijo, sí, ¿verdad? Yo puedo hacer esa vara. Y así empecé grabando. Okay. Le digo, produciendo, cuando ya entendí lo que era producir, mae, yo le digo como en el 2016, imagínese. Ok. Ya ahí es donde ya entendí. Tiempo de grabar. Sí. Entendí cuál era mi rol en esto. Ok. Qué loco, ¿eh? Porque tanto, conocemos tanto artistas que llevan un año, 6 meses, 7 meses, no entienden cuál es su rol y se desaparecen. Uh-huh. ¿Usted cuántos años le costó? Sí, entenderlo. Es que llegó un punto, mae, que siento que estaba como cómodo en la vida, que estaba estable, puedo decir. Pues siento que yo uno nunca está estable, siento yo, en la vida, ¿verdad? Uno se siente estable porque tiene un brete aquí, y ahí está echando plata y la vara, ¿verdad? Pero, mae, fue que una situación que yo no estaba estable, que ya sentí que estaba estable y podía crear música sin preocuparme de las cuentas. Okay. Ahí es donde yo entendí qué era producir, mae. El sonido, ya, ok, vamos a moldear este sonido a lo que es ya. Man, empecé a entender un montón de cosas. Y fue como solito. Uh-huh. Porque tuvo nadie ahí que... Solo. Nadie que me estaba como aconsejando. Estaba yo ahí nada más y ya entendí el rol, lo que tengo que hacer y la visión que tengo en la música, man. Entonces ahí es donde creció Rough and Tough, más. Empecé con más artistas para empezar a... ¿Usted todavía estaba en ese proceso? Yo estaba grabando, más que todo. Yo no, ni estaba haciendo pistas, era puro grabación y mezclas. Entonces yo tal vez no tenía una voz como principal ahí. Era socio, Toledo, Bantan y yo, como socios. Y después había otros artistas, pero yo los grababa, era el DJ, pero no tenía como voz, no tenía decisión por... ir y la vara, tal vez una vara creativa de cómo eran los videos y la vara, pero sentí que no tenía voz. O sea, usted se estaba sintiendo tal vez en ese momento, que no sé si alguna vez lo ha hablado o así, pero no era como que se estaba sintiendo como, mae, ya no quiero ser el que le da el botón rojo al recording. No, es que era como... ¿Usted sí sentía la necesidad de opinar? Toledo y Bantan están liderando la vara. Okay. Y yo estaba como atrás. ¿Y usted estaba cómodo con esa posición? Y yo estaba cómodo. Llegó un punto donde Toledo se cansó un poco. Fue después del boom de Sarpe y todo el despiche con esa vara, que el mae no podía ni ir al mall, mae, se colapsaba el mall. El mae ya ni podía caminar, el mae ya estaba como medio quitado de la vara. Entonces ahí es donde yo dije como, ¿qué voy a hacer yo? Si no tengo, porque ¿con quién sí, estoy trabajando? Si este mae se cansa mañana, que Bantan ya no estaba como presente en la vara, mae. Y ahí es donde yo dije, mae, de ahí voy a hacer este proyecto, Rough and Tough TV. Ok. Ya tuve como tiempo para hacerlo. Y primer artista, Creepy. Metí a Creepy en la vara y empecé a grabar con era Creepy. Era Beyond y todos esos proyectos. Ah, toda esa vara. Ya hasta Kryptonita hicimos un mixtape ahí, la vara. Todo una loquera. Entonces ya empecé como, ok, Toledo, tengo el apoyo de Toledo, pero él no está manejando. Uh-huh. Soy yo que tengo que manejar la vara y poner a Rough and Tough en el mapa. Tapatap ya está establecido. Entonces, para poner a Rough and Tough, yo tocaba la calle, no, y cada evento yo estaba ahí hablando con la gente, mae, Rough and Tough, Rough and Tough, Rough and Tough. Estaba, mae, cansado en la vara. Porque yo decía, mae, porque eso que usted hizo es de valientes, mae. Porque al final, Tapatap sí estaba en una posición muy grande y haciendo sí, claro, cosas muy grandes que yo creo que no se habían visto. Uh-huh, o sea, haciendo uh-huh. cosas que no se habían visto. Pero entiendo también la parte de que, mae, siempre lo hemos dicho, en cámara ya siempre está grabado que nosotros siempre hemos pensado que usted es un genio. Entonces yo me imagino en su cabeza cuántas ideas, cuántas cosas puede hacer y que no se pudieran ejecutar. Uh-huh. Tal vez no se sentía oprimido tampoco, uh-huh. pero también ese interés de que, mae, quiero hacer. Exacto. Ahora, cuando usted tiene sus propios artistas, ¿cómo se sintió cuando se pudo opinar? Ya usted sabe por experiencia ya, propia, muchos años, qué estaba... puede pegar, qué puede funcionar. No era de tanto de pegar y funcionar, era de crear. Ya estoy creando diferente. Ahí es donde como que la verdad empezó a yo a tener más control sobre algo, porque tal vez tuve un poco más de experiencia, claro, trabajando. Por eso me gusta trabajar con artistas nuevos, mae,
porque ellos vienen con una energía muy diferente. Totalmente. Entonces, yo agregarle esa energía, mae, la vara sale, mae. Yo siento, mi rol hoy en día, mae, es yo doy muchos consejos a artistas nuevos para que no pasen por las varas que uno pasó. Exactamente. ¿Me entiende? Y que al final también está esa vara que uno puede evitar que el pichazo no sea tan feo, pero se lo van a llevar. Sí, lo tiene, ¿verdad?, que llevar, porque tiene que para llevar, aprender, mae, tiene que comer calle, ¿me entiende? Pero uno dice, mae, digamos, una vara como sobre Akam. Hay tantos artistas que yo digo, mae, estás con Akam. No, mae, ¿qué es esa vara? Entonces, mae, le digo, mae, exactamente lo que es. Si hay artistas que no están con Akam hoy en día, mae, haga su investigación y vaya, regístrese. No, es totalmente gratis. ¿Sabe que me dio risa una vez? Que un artista conocido acá ha venido aquí. No, el mae puso, no, se lo juro que no. No, es para descifrar quién es. El mae puso en sus redes sociales que él no era un artista de abrir conciertos gratis. Y yo me di cuenta de algo, de la ignorancia en la escena. Porque nosotros no es que no cobramos, es que hay una plata que se cobra. Entonces digo yo, ¿Cómo un artista que ya tiene canciones de 1,500,000, 600,000 no conoce sobre ese proceso? Y tal vez hay más que sí tienen el consejo, como usted dice, de personas como usted, que tienen tal vez nada más 50,000, 60,000, pero conocen de eso y cuidado, no está haciendo más plata que sí, él, ¿verdad? Claro, mae, es que en esta vara hay un montón de maneras. Hay un montón de maneras como para hacer platita, mae, aquí y allá, que tal vez no es una vara de que está entrando constantemente, mae, pero por allá le puede llegar un depósito de 3-6 meses, mae, y pam, claro. Y tal vez usted lo ocupaba. Tal vez si son 10,000 cañas, 10,000 son 10,000, son las birras, no, por lo menos, mae, ¿me entiende? No, hay una realidad también en esto que nos dedicamos, que es una montaña rusa. Sí. Hay días donde no hay ni pesos, como claro. Real estate. Hay días donde no hay nada y hay días donde hay momentos de esa platita de acá ha caído. Y me ha ayudado, me claro. Ha pagado más de una cuenta, mae. ¿Me entiendes? De ahí, todo con la polémica con Akam y de que si pagan bien o no, cómo pagan, eso es una cosa, mae. Pues es una vara de ahí, interno de ellos. Pero al final de cuentas sí tenemos a alguien que nos representa y también nos representa, digamos, si usted pegó algo afuera, mae, ellos te pueden ayudar para conseguir esas regalías que vienen afuera, mae, ¿me entiendes? Sí, no, y bueno... Consejo rápido a todo artista emergente. Primero, así, aunque si tienen una canción, inscríbese en Akam. Punto final. Ahora y que lo tienen en app. El negocio y averigüen. Y ahora, exacto. Es antes más fácil. Había que ir un papeleo. Después sí, le decían claro. A uno que perdieron el papel, que tenía que volver. Ahora en el app es otra vara. Prácticamente todo el mundo que ha entrado a Rough and Tough, mae, con su primer álbum que han sacado, mae, es de una vez acá, mae, registrado y toda la vara, mae. Es que debería ser como algo ya establecido a la hora de sacar o a tener un lanzamiento, eso claro, te decía de los primeros es pasos. Escribir su letra, mae. Y más hoy en día es más fácil porque todo está en el celular que usted está escribiendo, entonces un copy paste, ármelo, corrige unas cosas ya, y ya lo puede enviar, mae. Y no dura 10 minutos haciéndolo. Sí. Entonces, artistas emergentes, artistas establecidos, que se creen establecidos, famosos, tío, todos tienen que pasar por ese proceso. ¿Sabe quién? Dice, ¿sabe quién está sobre la jugada de Akam antes que creo que cualquiera, digamos, en generación radicales? Tapón. Él estaba encima de las varas mucho antes, mae. Fue el primero de tener el estudio de todos, mae, tener Chante y toda la vara. El mae estaba sobre la jugada, mae. Sí, el mae siempre ha sido muy, muy inteligente y el mae siempre ha pensado muy bien sus movimientos. Claro. Que a veces hurga, yo sé que yo soy muy, me voy a veces muy por el impulso, voy aquí, voy allá. Que también me ha servido en muchas cosas, ¿verdad? Sí, claro, mae. A veces ya, yo me voy con el feeling, siempre con el feeling. Si el feeling se siente bien, mae, vamos para adelante. Si no se siente bien, de ahí. Y en realidad un 99% de las veces es correcto lo que usted sienta. Hay que entender cómo entender usted mismo en los sentimientos y las vibras, mae. Eso es cierto. Creer en esa intuición que uno claro. A veces... A veces no es negocio, no es plata. Uno siempre tiene que irse por corazón. Y a veces no todo es plata, mae. No todo es plata, mae. No, y en este mundo, digamos, y a veces en lo que nos movemos nosotros, tampoco es como que nos podemos basar mucho en eso. Tampoco es que hay mucho. Entonces, tomar malas decisiones por algo que no siempre define las varas es varísimo. Mae, yo quería preguntarle si en algún momento en esta gran carrera que usted tiene, como mucha, o sea, con esta gran profesión que ya no sé ni qué le podemos decir. Soy filmmaker. La Zoila, exacto.
¿cuál ha sido un momento? Porque a veces, como usted dice, uno empieza a trabajar, no se acuerda del proceso, no se acuerda cuándo empezó, por qué empezó, todo avanza muy rápido. Uh-huh. ¿Cuándo usted dio una pausa, no sé, en un concierto o grabando con un artista importante que usted dijo, uy, mae? O sea, ¿sintió sentimiento en la vara? Tal vez tenía, que usted dijo, mae, ¿qué es este momento? O sea, una anécdota así que usted dijo, o ese momento. Ok, usted... sí, eso sí lo tengo, mae, lo tengo claro, porque digamos, todo el proceso de tapa a tapa, todo fue muy rápido. Entonces, no estaba consciente de lo que estaba pasando. Y fue un crecimiento muy exponencial también. Sí. Fue pa, 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 pa. ¿Entiendes? Fue de la calle a fucking Canal 6, bro. A Repretel. Así, estamos hablando de ese impacto de durante los años, ma, y pasó bien rápido. Entonces, yo tal vez no estaba consciente hasta que ya la vara empezó a bajar. Ya uno empieza como a digerir lo que estaba pasando. Entonces yo dije, madre, porque mucha gente no tiene una segunda oportunidad en esta vara. Entonces yo ya empecé a trabajar con Creepy. Como 2 años de estar trabajando con él. El mae hizo un concierto en Chepe Centro. Bueno, era una vara de BM Latino, ahí estábamos todos, pero Creepy tenía su set solo. Okay. Y cuando yo volví a ver ahí por el lado, madre, cuando el mae estaba cantando, y vi la gente cantando las varas, mago, yo... El brete se está haciendo, mae, qué bien. Y si sentía una satisfacción. Ahí es donde yo pude ya consumirlo porque no estoy en tarima. Ajá. Estoy al lado y viendo todo el show, viendo la gente, la felicidad de la gente, cómo coreaba. Y yo, mae, está funcionando lo que estamos haciendo. Sí, pero digamos, usted podía haber seguido con su misma fórmula, danzar explotado para que los, exacto, DJs, sí, que todos son amigos suyos, todos son conocidos, todos lo respetan, pusieran la canción de su artista. Usted se fue por un mundo que era lo que a usted le gustaba, pero sabía que a nivel industrial bien, era difícil. Bien underground, mae, sí, porque sí, no, tal vez BM Latino ahí nos apoyaba un poquito, mae. En ese tiempo creo Fire Time, ahí con Toro, mae, nos apoyó un poco, mae, pero eso fue como lo único, y era YouTube. Y YouTube en esos años, mae, no es como YouTube hoy en día, ¿verdad? Entonces yo creo que, mae, yo recuerdo que yo estaba con Creepy, mae, el típico cerdo, este video que hicimos como oficial. Yo dije, mae, que en un mes nos llega a 5,000 vistas, mae. Esto fue como la meta. Y duró como mes y medio para llegar a los 5,000. Y yo, mae, eso es un logro, mae. Sí, qué rajado, mae. Qué importante es hablar sobre eso, ma, porque yo lo veo mucho en la gente que me pasó en algún momento, que es la desesperación por los views. Ahorita, como usted decía, al puro principio, que la gente tiene las cosas muy fáciles. Uh-huh. Hemos visto mucha gente que se la ha dado fácil, que ha tenido números muy grandes, y los artistas independientes, artistas emergentes, caen en compararse con las personas que le ha pasado un golpe de suerte, que usted y yo conocemos en muchos artistas, que es uno en un millón. Pero ellos lo ven como si fuera pan de cada día. Uh-huh. Entonces, vea eso que usted diciendo, mae, como DJP, que ya en ese momento ustedes tenían hits como ¿qué le pasa a ese mae? Sí, ya el Sarpe ya estaba reventado, o sea, digamos, de ahí. Ya ustedes tenían todos los hits que conocemos de Toledo, antes del 2012, ya Pilos tenía. Y aún así, tiene un artista nuevo y el sueño era que llegara a 5,000 y lo hizo en mes y medio. Sí. Y era un logro, mae. Entonces, a veces hay que entender que no todo es... 1,000,000 de views, no todo. Hemos conocido artistas que tienen una canción con 50,000, vamos a un evento y todo el mundo se la está coreando. Hemos visto más que tienen 1,000,000 de reproducciones, vamos a un concierto y nadie está cantando nada. Eso es siempre el dilema, es así, ok, ¿qué quiere tener? ¿1,000,000 de vistas y que nadie lo contrata? ¿O 10,000 vistas pero tiene chivos? Tiene chivos. Es que, ¿cuál es? Es dependiendo, si usted está metiendo en la música, exacto, para vistas y la vara, usted puede comprarlas. Exacto. Pero si usted quiere meterse a esta hora, que esto sea su pan de cada día, mae, su entrada de dinero, que, va a ser por esto. Entonces, hay que... Es una base, mae, tiene que... La fundación de una casa, mae, hay que... Si no está bien construida desde abajo, se va a caer, mae. Y entonces, ya hemos visto que se han caído. Poco, o sea, a poco, el proceso, mae, es mejor que de una vez para arriba. Yo escuché algo hace unos días que nunca leí... O sea, ¿cómo es...? Nunca, puta, el... Eso más que quiere dar consejos, y... Exacto, no se le da, mejor cállese. Del proceso uno, que nunca lo menosprecie. A veces uno está viviendo un proceso que lo está menospreciando, que tal vez dice, no se me está dando nada mientras quiero esto. Pero nunca hay que menospreciar el proceso. No, el proceso es todo, necesario. Yo digo, la gente que brinca el proceso, eventualmente tiene que pasar por el proceso. Claro.
Y madre, estaba escuchando a Karol G en un podcast donde dice: lo que más extraño de toda mi vida anterior es el proceso. Es lo más bonito. Es lo más bonito porque ya llega un punto donde usted todo lo que sí, ya lo está logrando, ya tiene todo. Pero antes, digamos, por ejemplo, yo recuerdo haber pasado de cantarle a 50 a 100 personas y era un gran logro. Ya cuando usted llene todos los estadios que usted va. Que usted toque tarima por primera vez, nadie te conoce, solo lo están viendo unos otros que ni la atención a llegarle que ya le están coreando las canciones. Es como, exacto, qué buen proceso eso, man. Es bonito. Exacto. Yo creo que el proceso se está infravalorado. Hay que aceptarlo más en uno, ma, y disfrutarlo. Creo que es la palabra correcta. Hubieron, ahora que usted dice, cuando usted decidió Rough and Tough y todo, no sé si fue en esa etapa, pero sí recuerdo que hubo un momento donde lo que ya estaban sacando no estaba funcionando como antes. ¿Hubieron algún momento de su carrera? Porque todos conocemos, a veces uno se le olvida que son tantos años y siempre conocemos éxito tras éxito. Exacto, lo último. Entonces, como personas exitosas, uno a veces como que no toma en cuenta que también hubieron vacas flacas. ¿En algún momento usted sintió como problemas financieros a la hora de la música? Obviamente sabemos que es un proceso al inicio, pero durante, cuando ya tuvieron y después no tuvieron. Cuénteme un poco esa vara. Es que mucha gente como que se le olvidaron esa parte. Cuando dicen, ma, es que Toledo solo, ma, todo lo que saca es hit. No, ma, eso es imposible, esa vara. ¿Me entiendes? Entonces había una época que yo puedo decir entre 2013 a 2016-17 que la vara fue momentos bien difíciles de mi vida, ma. ¿Me entiendes? Con platas y todo, ma, pasó de todo en esa época, ma. Me queda picha. Mucha gente ni sabía, mae. ¿Me entiendes? Yo no soy de hablar varas, mae. Y ahí va la vara, mae. ¿Me entiendes? Ahí vamos poco a poco. Ya, y voy a resolver. Y la vara. Seguía en la vara. Y seguía en la vara. Ahí es donde salió el Raptico Cypher. Fue alrededor de esos años. Okay. Entonces yo, aunque 2013, yo. 2012. No, Raptico Cypher salió como el 16. Ok. Ya entonces ahí es donde. Sí, era como. Ok, lo que. Había un cambio de generación. Entonces, lo que Toledo estaba haciendo antes, ya esa generación como que ya creció y ya no están tan metidos en la música. Viene una generación diferente, mae, y no quieren escuchar estas varas que Toledo está haciendo. Okay. Entonces, Toledo también creció, mae, ya el mae es papá, ya su situación en la vida es diferente. Entonces, el mae tal vez no puede cantar sobre esas varas porque no lo está viviendo, porque las cosas han cambiado, mae, ¿me entiendes? Entonces, fue que Toledo dijo, ¿sabes qué? Es que quiero hacer Roots. Yo quería hablar de eso también. ¿Me entiende? Y yo, sí, porque hemos visto que el Roots que Mae había sacado todavía sobreviven. Y yo, qué bonito, Mae. Y yo, entonces, hicimos, reformateamos la vara que nos concentramos en lo que es Roots. Roots and Reggae. Vibro roots positiva, and todo está bien. ¿Me entiende? La familia está bien. ¿Me entiende? Eso fue la vara. Hicimos ese disco Stress Free. Y mucha gente criticaron a Toledo, los fans de antes, que quería escuchar la vara. Criminal. Ya más inyección y la vara, ¿verdad? Esa vara no sirve, más tiene que volver a dónde está mi plata, qué le pasa a ese más, quién es esa rica y toda esa vara, más. Entonces Toledo, no, estamos firmes, esto es lo que queremos hacer y esta es la vibra que vamos. Entonces, mae, fue así, fue momentos difíciles, que había gente como era más marihuanos y surfos, los que de un pronto a otro, esos fueron nuestros fans, mae, todavía son, ¿me entiende? Entonces, íbamos a las playas, mae, a dar conciertos y era puro roots. Entonces, durante ese proceso, mae, con las canciones nuevas de Roots, que ya estamos viendo reacción otra vez, es como empezando desde cero, hay que empezar a construir otra vez, estamos construyendo, estoy ya viendo los shows, mae. Y yo estoy así en el show, yo porque soy DJ primero. Entonces yo, man, hace falta inyección. Ok. En el show. Exacto, como que está bien la vibra que está llega. Bien, está bien, pero ocupo eso. Pero ocupa algo ocupo en el ese, show. Ocupo esa vara que la gente se despicha, man, ¿me entiendes? Entonces le dije a Toledo, man, ¿por qué no tratamos, vamos un toque al danzal para ver lo que puede funcar para meterlo en el show? Entonces sin estamos cantar lo viejo, era como la misión. Sí, I mean, lo viejo siempre está, pero como que está una vibra baja también. Ah, entonces, pero digo yo, las varas más nuevas,
era puro roots. Entonces, mae, un 70% del show era roots. Porque era, era lo que querían proyectar. Exacto. Entonces, yo, donde yo dije que no, algo de inyección, mae, empecé a presentar unas varas de Toledo, empecemos a ver. Y poco a poco llegamos a Caribe. Okay. Y eso fue como donde pegó el Caribe. Ya tenemos una canción que es un hit. ¿Fue en 2018? 19. 19, si no me equivoco. Fue creado en el 18, salió en el 19. Okay. Entonces, ya con eso, la vara pegó y duró su rato para pegar. No fue que la vara salió y ya era un hit ya nacional. Tampoco así. De hecho, Caribe fue... Sí, como fue unos cuatro meses vimos de cada show. La gente cantaba más, la gente cantaba más. Entonces, como cuatro o cinco meses ya vi que la vara ya estaba pegada. Mae, sorry que lo interrumpa ahí, pero da la importancia de que mucha... O sea, la gente no sabe lo difícil. Es que a veces a mí me va, porque la gente no entiende. La gente a veces solo es oyente y está bien. Claro, claro. Pero digamos, muchos artistas quedan en un hit, quedan en dos, quedan en tres, quedan en cuatro. Pero es demasiado complicado seguir esa línea. A veces es más fácil sacar un hit que mantenerlo. Ahora, ustedes con toda su trayectoria de hits, de canciones exitosas, canciones que te coreaban, volver a tener eso en una nueva etapa, haciendo algo nuevo, era complicadísimo. Fue complicado. Eso fue, digamos, el renacimiento que yo digo de Toledo, mae. Algo pasó 2016 al 2019. Okay. Como le digo, esta nueva generación consumieron el zarpe, mae. Como que ya entendieron el significado del zarpe. Ok, hubo un crecimiento después de años. Sí, porque la vara fue un boom. Ajá. La vara murió con el zarpe. El zarpe no era las reacciones de hoy en día. Y no sé dónde la vara empezó. Y yo estoy viendo y yo, mae, pero están coreando el zarpe como si acaba de salir. Y yo, mae, qué lo que era. Entonces yo siento que el zarpe ayudó también con todo. Y cuando ya pegó Caribe, vino toda la galeta otra vez. Entonces ya todo era como relevante. ¿Me entiende? Mae, hablemos de eso, del emblemático zarpe. ¿Cómo se creó? Hay una historia muy tuanes que... Sí, ma, ahí está, está bien documentado en realidad, ma. Hay un documental que hicimos, Camino a Cuarto Piso, ma, de Toledo, y ahí se habla de la vara, pero fue algo que yo tenía un feeling bien. No puedo decir que el feeling es lo que estoy viendo hoy en día, ma, porque imposible. Pero tenía un feeling que estaba insistiendo que esta pista es una pista que va a hacer algo. ¿De dónde vino la pista? ¿Dónde vino mae, todo? La pista era un productor que se llama Gizmo Beats, mae. Yo lo compré, estamos hablando en los tiempos 2009, compré esa vara. Okay. Donde eso de, sí, hoy en día que todo el mundo compra beats y la vara, eso no es, era underground esa vara, mae. Había que mandarle un Western Union al mae y todo el despiche para conseguir los derechos. Yo lo compré sin nada encima, mae. Ok. Pero yo sé que tenía algo especial. Se lo presenté a todo el mundo. A todo el mundo. Cada artista que llegaba, oiga esta pista. Nada. Entonces ahí lo tengo ahí engaletado. Entonces estaba ahí, mae, en el estudio. Estoy poniendo pistas y le suelto el zarpe. Ya lo había soltado una vez. Zarpe beat, le suelto. Sí. El mae no había reacción de nada. Yo, sí, siguiente. Lo suelto esta vez y el mae, qué bueno esa vara, mae, esa vara dónde salió. Y yo, mae, se lo presenté hace 6 meses, mo. Entonces el mae está... ¿Cómo funciona? Él sabe cómo funciona la mente del hermano, ah. Yo estoy así, que yo sé que yo estoy insistiendo, es por algo, mae. Claro, algo me está diciendo, eso es. Sigue insistiendo, mae, alguien va a agarrar a esta vara. Pausa. Y la va a despichar. ¿Verdad? Entonces, Toledo hace el zarpe a la mitad. Ma dice, ma, creo que esto ahora lo presentamos a Comando Tiburón en ese tiempo. Comando está vuelto loco en Costa Rica despichando todas las fiestas. Estaban activos. ¿Me entiende? Entonces Toledo estaba, ma, es que quiero hacer una hora con Comando porque ellos tienen como ese público que nosotros no tenemos. Nosotros teníamos ya el gueto y toda la vara, ma. El apoyo era grande y toda la vara. Y el beat es una electrónica. Y en ese tiempo la electrónica estaba fuerte. Entonces la vara, algo que yo le digo a la gente, mae, chequea nada más lo que está sonando ahorita, no el sonido, el BPM, la velocidad es. Entonces, eso es una, si no la agarraron, si no la agarraron. ¿Me entiende? Porque
si el DJ, usted puede decir, ma, esta canción es buena. Pero hago yo, sirve para el mix. Sirve, tal vez no es la más grande, pero cuando el DJ está mezclando, el man no puede ser solo hits. Hay unas que son medios, unos, uno que otro nuevo que nadie conoce. Entonces hago yo, ma, esta hora puede caber en el mix del DJ. Yo siendo DJ lo estoy viendo así. Eso fue lo que pasó con Caribe. Esa velocidad, eso fue el tempo de lo que estaba sonando en ese tiempo. Entonces, perfecto en el mix. Ma, acaba de mandar Pío un raw dato, ma. Eso sí, ma. Es, si usted quiere hacer música para que le suenen las discos, chequea qué velocidades están. No los ritmos, no lo repetitivo. No el sonido, ni nada. Es la velocidad para ver si eso puede... meterse ahí. No, y ahí vienen los edits, y ahí viene, si es un reggae, alguien se le ocurre meterle electrónica, alguien se le ocurre meterle... ¿Conoce? ¿Entiende? Entonces, era como un BPM como de 130, que eso era lo que era la electrónica en ese tiempo, ma, era ese BPM, y la vara, ma, calzó bien, Comando Tiburón no quería montar ahí, dijeron, no, ma, queremos algo más chata. Querían más. Ellos que querían lo de Toledo y Toledo quería lo de ellos. Pero va, eso es algo que yo siempre no he entendido de la industria, bueno, de la escena, hablemos de la escena porque industria todavía no. De la escena. Y es, ok, grabe el zarpe usted y después yo le doy algo que yo tengo y ajá, salen las sí, dos. Así funciona afuera también, mae. Si usted se va a montar en una pieza mía, mae, pum. Y vemos algo también y hacemos viceversa. Y vemos cuál funciona mejor. Y así es, mae. No es como decir, mae, págame usted para esto y no, hacemos un intercambio aquí, mae. Pero cuesta, ¿verdad? No es, o sea, veces, nosotros lo decimos fácil, pero a veces cuesta mucho cuando a veces, hay gente que ha tenido cierto empuje, cierta fama, ya cuesta llegar, es muy difícil llegar a ese acuerdo. Sí, imagínense, si lo pongo así en algo reciente con Cabo, en el bar, yo lo invité y en discreta, el maestro, sí, vámonos para adelante con la vara, porque ya es devolviendo la vara, ¿me entiendes? No hay, maestro, no sé, no, llego, hagamos. Dele. Si la vara sí promete, vámonos. Y si no, todo bien. Exacto. Sí. Siento que así es. Comando no quería montar en la vara, mae, entonces hago yo Toledo, tranquilo, mae, no se preocupe, güey, Toledo estaba, mae, qué vara. Sí, creo eso, que mae, Toledo está, como iba a hacer algo diferente, también está como que era la base para que funcionara, que la gente lo aceptara mejor. Sí, para pues, que Comando, como ellos tienen un pool más de un inyectado. Pool que Toledo no tenía, ajá. Digamos, entonces él estaba buscando ese público, mae, y ellos no querían montar ahí, como que no les interesó, claro, sí. Está bien, mae, fue Rolo, rest in peace, mae. Que el mae estaba en la vara y no se hizo. Y yo, tranquilo, mae, termínelo. El mae lo terminó. Lo teníamos guardado por varios meses. Porque, ¿dónde está mi plata? ¿Quién es esa rica? ¿Qué le pasa a ese mae? Bronca mi compa. In the corner, believing ya. Mae, había como 8 canciones de Toledo que estaba sonando en radio. Ya eran tantos que ya hacían un mix. El mix de Toledo 1 y mix de Toledo 2. Sí. Imagínense, mae, eso fue una loquera esa vara. Entonces, todo estaba, había mucha música afuera en esos años, que la gente no trabajaba tan así, porque nosotros estábamos, pero, mae, soltando y soltando, y como ya teníamos cámara y la vara, estamos grabando video, en tiempos que eso, mae, sí, los rockeros de este país se enojaron con nosotros, porque dijeron, mae, ¿cómo esos maes están sacando tanto material? Esos maes sacaban un video al año. Y nosotros en un año 7. Poniéndole entonces, poquito, ¿ah? ¿Eh? Los maes estaban quejando a BM Latino, mae, en ese tiempo. Pusieron las quejas, mae. Más que porque era Hansal, entonces, chata esa mierda. Eso ha pasado toda la vida. ¿Me entiendes? Pero era, hago yo ya y Bretén, nada más, mae. Lo mae, la ética de trabajo de nosotros es, usted sabe cómo es, sí. Mae. Eso, mae, le damos duro a la vara. Entonces, de ahí, mae. Esperamos un toque cuando ya la vibra para bajar, ya sentimos. ¿Cuándo usted dijo eso? Como, ya ahora sí. Era como 6 meses después de que se grabó. ¿Qué le dijo usted o qué sintió? Estamos ya ahí, analizando, viendo en la radio, mae, hablando con los programadores también, porque ya tenemos una relación diferente con ellos, porque ya ese es el artista, el pichazo del momento, mae. Entonces estamos haciendo conciertos y toda la vara. Importante, derecho de piso. Eso es. Sí. O sea, porque la gente entienda.
Y hace, mae, hablamos con los maes y le dijimos, cuando usted se siente que la vara va bajando, que las llamadas no están entrando tanto y la vara, avise. Entonces para soltar esta, y lo soltamos a las radios primero para que escuche lo que tenemos. Y todos estaban, mae, eso es un pichazo, soltemos esta vara ya. Y nosotros, no, al suave, yo le aviso cuando, porque hay mucha música, usted no quiere matar algo que ya está sonando con otro, mae. Con, o sea, es como pegarse un tiro en el pie. Exactamente, mae. Es una estupidez. A veces la gente tiene que... Darle tiempo que la vara... Porque la vara va moviendo bien. Usted no quiere uno que ya opaca. Esa es la que está sonando. Entonces ya sentimos que era una época ya. Y dijimos a todas las radios, mae, lunes sí, soltamos esta vara. Esto va a ser boom. Toledo jaló para Disney. 15 días. ¿Fue 2011? 2010. 2010. No, a finales del 2009. Okay. Como en diciembre. Soltamos esa vara, 15 días después de Mike regresó y ya lo recibieron diferente en el aeropuerto. Entonces, madre, está raro ahí, madre, como que me trataron como con preferencial. Y la vara, donde vamos a las radios después de esa vara, está reventado, madre, entonces hay que moverse para hacer el video. Hicimos el video y la vara fue un boom, madre. Fue un boom que... Y cuando le digo boom, fue de ganar esto a ganar esto. Por show. O sea, fue un antes y un después. Los precios incrementaron porque el público ya es diferente. Ok. Y ya se está metiendo lugares que... Que no estábamos metiendo antes. Ya viene festivales. Productores con más presupuesto. Exactamente, mae. Entonces ya eso fue el famoso crossover que hace la gente, ¿me entiendes? Es de ir de aquí y ya cuando hicimos el crossover, ya usted ya es para todos. Usted ya no es para un grupito nada más. Mae, bueno... Eso, la bendición más grande, mae, ha sido el zarpe. El zarpe. Es una bendición inmensa, mae. Ok. Mae, en algún momento, porque yo recuerdo que en un tiempo Toledo se ha explotado. Y yo me acuerdo en un momento, usted puede corregirme porque tal vez era mi ambiente y no era lo que estaba pasando a nivel nacional. Pero yo recuerdo que llegó un momento de hate. Siempre había hate. Siempre. Mae, siempre. O sea, ustedes siempre manejaron las dos cosas. Pero el hate no vino del género. Fue de rockeros. Okay. Eso fue el hate. Y hate con racismo y toda la vara. Fue pesado el hate, mae. Llamadas diciendo que los malos lo van a matar. Que, mae, cuidado porque lo vamos a matar y no sé qué. Y varas así, mae. Mae, fue heavy la vara, mae. Los comentarios, así todo. Todas las varas racistas que yo vi, hago yo. Mae, estamos haciendo música nada más. Y solo venían los rockeros. Se sentía que solo era ese sí, ambiente. Sí, era eso. De esos comentarios así, eran esos, mae. Porque la gente del género estaban como con uno para triunfar, mae. Qué bien, mae, lo está haciendo bien. Pero viene esta gente y como que ya en esos años, ya hoy en día la vara es diferente, sí. Pero esos rockeros de esos años, porque desde Radicales, sí. Ese tiempo, porque dicen, los rockeros decían que el dancehall, no el reggae, no el roots, pero el dancehall, eso es una mierda porque no hay una banda tocándolo, mo. Es como sí, muy digital y es como el reggaetón, es como la misma vara, man, ¿me entiendes? Fue la misma vara. O sea, que ahora que usted me contaba eso, de que por eso yo hablaba del derecho de piso, porque ustedes cuando intentaron entrar en radio, sentían el mismo descontento de gente, el mismo gente metiéndole el pie para que ustedes no sonaran y todo. Me da risa una anécdota que tiene Paco Radicales, que es cuando antes de que el man entrara a radio, creo que era EXA, no me acuerdo cuál, iba saliendo José Catmani. José. Catmani, ajá. Y cuando... Pedro. Y cuando entró, le preguntó al programador que era la vara. Y era, se estaba quejando de que cómo después de una canción de él va a sonar Tapón. Ajá. O sea, que por favor... Yo seguro fue en 103 en ese tiempo. Sí, era eso. Entonces, qué loco como... Ma, haga su vuelta. O sea, ¿por qué cree usted que alguien más... O sea, si yo mañana estoy sonando en radio, yo soy el número 2 y el número 1 es Pedro Catmani, ¿por qué yo ir a la radio a decir que por qué Pedro... O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Ir a hacer esa acción. Habla más de usted que de todo lo demás. El famoso serrucho, ma. Eso es lo que dicen, que los ticos son bien serruchatizos. ¿Usted qué piensa de eso, ma? ¿Usted qué conoce tantas partes del mundo? Es que sabe qué es. Yo no sé porque solo lo tico he experimentado porque cuando yo voy a otros países, yo soy el internacional o yo soy como la vara exótica. ¿Me entiende? Entonces,
Entonces no sé cómo es. Pero usted va a su alrededor y cómo ve las actitudes de las personas hacia los artistas o hacia la persona que viene creciendo. Es que sabe que es, madre, nosotros, y cuando digo nosotros, los que están como en Rough and Tough, estamos como en un mundo separado, madre. Porque yo digo, madre, los raros de las varas, madre, nosotros somos un poco de raros. Y los raros se llevan bien entre los raros, mae. Somos como no estamos parte de su círculo, mae. Y no es a propósito. Sí. Se hace así. Entonces nosotros estamos enfocados en una cosa, mae, que no tenemos tiempo para estar viendo a los demás. Nada más estamos en la misión. Es tanto el brete que no hay tiempo para ponerle vibra a otras cosas. Y creo que esa es la base. Entonces, en resumen, es un tema complicado. Ya lo hemos hablado acá. Si hablé con Tipi en el podcast, mae, con Marfil, y hace, mae, el serrucho, el tico, porque sí, Marfil tuvo la oportunidad para llegar a ser la vara mucho más grande, mae, y fue un tico que lo serruchó para que no llegara. Y yo, mae, qué mala nota. Imagínense, si ese tico hubiera tenido, estar en la posición para poner a Marfil así y ellos hubieran hecho mundiales, ¿qué sería Costa Rica para la música? No, ¿y qué le hubiera quitado o puesto a esa persona que lo quiso? Pero ¿qué sería Costa Rica en la música? Sí, fueron ellos que fueron los primeros en salir y poner Costa Rica en el mapa. Musicalmente. Puede ser una escena totalmente diferente hoy. Una mala acción de una persona. Pero uno nunca sabe. Yo puedo hablar desde mi punto. Y yo sí veo una cultura, porque a veces la gente cree que son entre artistas. No, es que es cultural. Hay gente que está en un brete, en una construcción, y uno quiere que ese hijo de puta lo vea con potencial y no quiere que le quite el brete. Pero tal vez no le desea el mal. Creo que ahí va. El tico es pura vía. No se metan con lo de uno. Puede ser, ¿me entiendes? Porque yo digo, a veces yo he visto la actitud de gente como de más. Al chile yo le siento la vibra que me desean el bien, güey. Los malos no están deseándome el mal. Pero si le quito se siente pura vida. Pero si usted es una amenaza, Hay gente que sí lo ve así, sí, claro. Así lo ven, güey. Los bretes corporativos y la vara. Llega el más nuevo y le siento una. Mae, yo sentí eso cuando yo empecé en los videos, mae. Yo no sabía nada. Es que toda esta hora yo no sé nada. Yo no estudié nada. Ahí voy a como iba aprendiendo, mae. Y alguien que tuvo experiencia haciendo videos que ya eran ya un pro en la vara, con alguien rookie que no sabe absolutamente nada, ¿cómo usted va a sentir miedo? Claro. Eso es lo que uno no entiende. Es usted tiene que estar confiado en su trabajo. Yo estoy totalmente confiado en lo que yo sé que puedo hacer. Si viene otra persona que hace lo mismo que yo, está bien, puede ser que hace lo mismo, pero no lo hace igual. Porque ya mi punto de vista de las varas es diferente que diferente. Es como una persona. Yo las personas talentosas que he conocido así, muy, muy, muy talentosas, nunca he sentido miedo de otro talento. La persona talentosa, ¿verdad? Sí, exacto. Madre, es que en esta vara es, madre, si lo puedo ayudar en algo y como le digo, con algunos consejos, madre, o en lo que sea, si usted me pregunta y yo sé la respuesta, se lo voy a dar. Sí, exacto. Solo cuando quieren recibirlo. Sí, porque a veces están en la hora de usted no está entonces, en posición de decirme a mí nada. Ajá, entonces ya yo me quedo callado. Si quieren saber, mae. ¿Cómo está ahí de...? Mae, estoy... ¿Cómo por revivir está cool? Sí, le puede echar una más ahí, a ver qué. Sí. Chao. Ok. Ahorita que usted, a veces que nos contaba que el Caribe le costó mucho como ir avanzando, tuvieron que esperar un tiempo para que fuera un hit y así. Yo quería preguntarle, ¿alguna vez de todos los hits que ustedes tienen, mae? Porque a mí sí, con usted aquí sentado, la única persona que no me da miedo decir hits. Porque sí sé lo que es un hit. Sí sé lo que conlleva. Hay gente que a mí me dice que tienen un hit, pero van mañana a Ciudad Neil y nadie sabe quién es. Ah, claro. Entonces yo con ustedes... Hit nacional. Yo sí puedo decir eso con ustedes. ¿Cuándo ustedes sacaron una canción que no pensaron que iba a ser un hit? O tal vez dijeron, esta canción ya no funcionó y el tiempo les dio la razón. Lo puedo contar dos. Okay. Y es vacilón porque los dos tienen instrumentos muy parecidos. Ok. Vamos con el primero, el DJ. El DJ pegó 2 años después que salió. Y usted lo canta hoy en día y todo el mundo se lo sabe, pero duró 2 años para pegar. Y el otro es Soñada. Okay. Soñada fue solo una canción que para cerrar el disco, 6 meses después empiezo a ver números y veo Soñada en 100 mil vistas en YouTube. Y yo, pero yo nunca he hecho nada de promo a esta hora, solito se fue moviendo. Entonces, hagamos el enfoque a esta canción, man. Qué rajado. Y salió para hacerle, porque era una acústica nada más. Tal vez
pegó por acústica porque pueden entender toda la letra, ajá, fácilmente. Nada distrae del ¿me entiendes? Entonces ya lo montamos pista, que fue la banda Pure Vibes que montó la pista, que ellos hicieron la vara. Y fue tan vacilón porque entramos a un ensayo y los maes estaban tocando. Y yo, ¿qué es esa vara? Y hace más, es que hicimos una pista a la vara de soñar. Y yo, no, perfecto, eso hay que grabar eso así como mismo y hacer el video porque ya empezamos a vender el show con banda. Entonces, una buena carta de presentación. Mae, que ustedes, voy a decir algo, pero ustedes hicieron un antes y un después en la vibra música nacional urbana. Mae, yo creo, yo he dicho esto, ¿qué sería la música nacional sin Toledo ahí? Quitamos todo, Rough and Tough, ponemos Rough and Tough. Todo lo que es Rough and Tough, quítalo de la escena. Mae. Sí, no, porque ustedes fueron los inicios de algo. Mae, yo hablaba incluso cuando sacamos Te Necesito, uh-huh. A mí Gima me lo dijo y me dice, mae, cuando se sacó Te Necesito, para mí usted era el único en ese momento que estaba haciendo ese tipo de música. Ajá, sí, sí. Y usted se pone a pensar, es cierto, güey. Uh-huh. Entonces, sí, sí creo que lo que usted está diciendo totalmente con muchos otros temas también. Y siempre, siempre, siempre la apuesta que usted hizo al rap, ¿qué hubiera sido el rap también? Mae, sí, hay que decirlo. Mae, y el que se enoja, se enoja, porque es que... Eso sí es cierto, mae. Hicimos un movimiento, porque fue un movimiento. Fue lo mismo lo que hizo Radicales en su tiempo también, mae. ¿Me entiendes? Lo que el término raptico sentía que ya había una identidad para el hip hop de Costa Rica. Era ticos rapeando. Porque el hip hop es una cultura, viene siendo un montón de cosas bajo eso. Pero el rap es rapiash. ¿Me entiendes? Entonces, Rap Ticos, yo lo sentía tan rico ese nombre, pues, mae. Perfecto. Y yo soy un mae que yo, yeah, los nombres, mae, yo pongo, yeah, el nombre suyo lo he puesto, sí. Hasta el mismo Joe Mora hoy en a día ver, lo la puse gente no yo, sabe, mae. ¿Ah? Que fue el que me puso el Jay. Sí. ¿Cuál era el que yo tenía? Mae, ya no sé, cómo me voy a llamar yo. Lo que tenía, yo me acuerdo. King Rupert, una vara así. King Rupert. Una vara así. Blue. O Rupert King, una vara así. Fatal. Y no, y era J. Kendall, pero después decidimos que por yo, términos sí, de cultura, ajá, la gente iba a decir hi o iba a decir otra vez que J. Rupert, J. Sí, J. Kendall, entonces, Kendall. Mae, tiene que ser J. Kendall, que rajado, sí. Sí, sí, yo dije, mae, ¿cuál es su nombre? Ajá, Kendall John, o es John Kendall. John Kendall. Entonces yo hago yo, sí, mantenemos la vara más cerca a la vara del mae. Entonces, qué sí, bueno. Esa vara lo he puesto casi todos los discos. De Toledo hasta los de Creepy, en unos de César también. Mae, un poco de gente, yo les he puesto los títulos de los álbums también, mae. Yo siento que los nombres, mae. Se le da. Sí. Mae, entonces, ¿qué estábamos hablando? Me olvidó, güey. Me fui por el ride. Mae, estábamos hablando aquí del hip hop de Costa Rica, era, hip-hop, ¿no? Hip hop, sí, que la gente se enoja y hubieron resentidos. Mae, yo quería hablar de eso, mae, antes de que nos vayamos del tema. Usted hizo un raptico. Ajá. Obviamente va a quedar gente afuera. ¿Qué es lo que le ha pasado? Hay gente actualmente que le critica a Chino y a Rupert. Sí, a veces quedaba afuera, sí, de Radicales. Claro. Iba a pasar. Usted ya sabía que iba a pasar. Ajá. Hay gente que le da cólera el que alguien haga algo y no se sienta representado. Entonces le da cólera que pongan el tico ahí porque no somos todos. ¿Cómo se maneja esa vara? A nivel de todo, de escena, digamos. Usted quería hacer un bien por la escena, pero salen estas personas. Yo siempre, mae, es así. Cuando yo viajo y empiezo a enseñar música de acá, es más fácil enseñar una canción con varios estilos que 10 canciones. Está poniendo... ¿Me entiende? Entonces es... Porque el mae, lo más tiene... La atención es poco. Mae, ¿qué es lo que hacen allá? Vea esto. Ahí está resumido prácticamente en ese estilo, algo así. Ay, por supuesto, hay un montón más. No puede poner a 23. Pero es difícil, ma. Entonces yo quería hacer una hora de una carta de presentación, ma, de lo que es el hip hop, lo que para mí, ¿verdad? Lo que estaba pasando en ese momento. Y estaba haciendo las batallas Rough and Tough, que son las batallas escritas, ma. Que ahí están en YouTube para la gente. Buenísimo. Que mucha gente no hoy en día no saben eso, ma, porque dejé de hacerlo. Pero yo estaba buscando MCs, mae. No, y de tanta música se esconden esas porque están bastante atrás. Pero son buenísimas. Pero sí, mae.
Batallas Rough and Tough, búsquelo ahí, verlas. Porque hay un montón de oro ahí. Sí, sí. Y algún día cuando voy a hacer un documental de todo lo que es Rough and Tough, mae, ahí está el material para hacerlo. Fuimos los primeros, mae, en hacer, digamos, las batallas. Fue antes de las batallas freestyle y toda esa vara. Y yo estaba buscando quién. Gente que puede escribir. Por eso estaba haciendo batallas escritas. Hay mucho freestyle bueno, pero no todos pueden escribir, bro. Exacto. Entonces yo estoy buscando gente que tiene, mae, buen lapicero en la vara. Y crear una escena de hip hop. Entonces, a través de eso, hice el Raptico Cypher, que antes del Cypher, habían dos Cyphers antes de eso, que era el Tapatap Freestyle, okay, que eran los de Tapatap en ese tiempo, que venía con los perros, ajá, y toda esa vara, mae. Bantan, Reno. Masta, hasta Ghetto ahí, mae, por una situación, lo corté. Salió sin Ghetto, mae. No, y yo soy un clásico para hacer esa vara, mae. Yo soy de testigo. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Ghetto? No dijo nada. No dijo nada, mae. No le resistió, ¿no? No sé. No lo sé. Digo, sí. Nadie dijo nada después, mae. Pero después de eso saqué el Rough and Tough Cypher, que quería hacer una vara más de danzal. Ahí está, Bantan, Ghetto, Tapón. Era como un Radicales, mae, pero algo más moderno. Quería hacer una vara nada más a representar lo que es el reggae. Entonces, pues, y era dije, con más gente más, ya estaba. Sí, sí, exacto. Estaba aquí, estaba Reno, Frisco, Bantan, Ghetto, Tapón, Toleo. Metí a Creepy ahí. Pucha, mae, ¿quién más estaba ahí? No me acuerdo. Si son esos o unos más, mae, perdón si no los mencioné, mae, pero fue hace bastante tiempo esa hora. Y después hago yo, bueno, vamos a hacer uno de hip hop. Porque a mí me cuadra siempre montar varias gente en un proyecto, mae, porque son muchos, no, muchas vibras diferentes, diferentes energías, que es como una olla de carne, mae. Una olla de carne, hay de todo. Entonces, eso es lo que le apetece, no, más, mae. Se nota, sí, porque toda esa vara. A mí siempre me ha cuadrado esa vara. Y armarlo es como un rompecabezas para mí. Claro. ¿Quién va primero? ¿Quién va segundo? ¿Quién lo va a cerrar? Le quería cambiar preguntar pistas y la vara. ¿En qué se basa usted para la elección de cada rapero? Mae, creo que la vibra es número uno. Okay. Sí, mae, es buena vibra, mae, que he tenido la oportunidad de hablar con la persona, mae, y siento una buena vibra, mae, a través de eso, que, mae, no está en una área que, digamos, uno conociendo a alguien la primera vez y le empieza a decir poco de varas negativas, sí, de otra, sí, persona, sí, sí, es como, mae, yo ni te conozco para que usted me está hablando así, gracia, entonces, mae, no quiero esa energía alrededor mío. Entonces, yo con base, si es buena energía, mae, y talento, okay. Entonces, un raptico no va a salir alguien que usted no haya conocido. Mae, en este último que hice, sí habían varios que no conocía. Okay. Pero estaba viendo cómo estaban breteando. Okay. Si estaban activos o no. Okay. No quiero darle una oportunidad también a una persona que saca una canción una vez al año, weón. Porque no lo veo que está activo en la vara. Es alguien que sale de este proyecto y sigue trabajando. Es como tal vez nadie le conoce o un... cierto, así, un circulito muy, muy pequeño que lo conoce, que tal vez estando en este proyecto usted puede agarrar más público y seguir breteando, weón. Entonces, es como... ¿Cuál es su cypher favorito? El mío es el de... ¿Cómo se llama ese? No sé, el cypher que... No sé cuál. El que sale Carter, César, que creo que es el más... Cypher. Es Raptico Cypher. Que fue grabado en la Cali. Ajá. Creo que es el más famoso, ¿no? Mae, sí, es el más famoso, mae. Pero sí, a mí me gustó mucho que también hay artistas cristianos. Ajá. Entonces todo el mundo tuvo su momento de frontear a su manera. Uh-huh. Y me gustó mucho, mae. Mae, eso fue la vara. Yo había dos artistas que no hicieron su verso. J, la sangre es su, yeah, yeah.